aquí comienza Si Somos Que Noche. ¡Un aplauso! Y como siempre, saludamos a nuestro público que está aquí sentado acompañándonos a estas horas de la noche. Oigan, y voy a saludar a nuestro equipo. Quiero partir por alguien que está de vuelta. Regresó de su viaje, de su periplo por los Estados Unidos. De vuelta, Alfredo La Madrid. No aprendí nada de inglés. Maestro, ¿cómo te fue tu viaje por los Estados Unidos? Me fue bien. ¿Y pololeaste? No. Pero conocer a Stan Lee, que es como lo mismo, ¿no? Sí, mejor. Pero está, perdón, Stan Lee, una leyenda. Ahora, maestro, debo decirle que se le echó de menos. ¿Sí? Tuvo un reemplazante. Sí. Mucho más lindo, pero ni la mitad de talentoso el huevo. Un ejército, viejo. Un ejército va a reemplazar. Oye, Lama, ¿te puedo hacer una pregunta? No. Llegando al canal había un camión de la DEA afuera. ¿Tiene algo que ver con eso? No, lamentablemente en esta pasada me porté muy bien. Oiga, ¿y cómo te metí por la aduana, güey? No, es que me porté muy bien, pero realmente por la calle. Yeah. Y me dais vuelta y ahí están los hermanos. Ah, my bro. Pegándole. Bueno, dejémoslo. ¿Sabéis que lo peor de todo? Que después uno abría. Ya. Quiero ver un aplauso ahora para May Santa María. Persona. En esta esquina alguien que hoy nos deja. Llega uno y se va ella. Nos deja, se va este programa. Esperemos que vuelva. Están las puertas abiertas. Ahora la decisión es de ella. Un aplauso para Pekka Parra. Debo decir. Que vuelva Alison. Debo decir. Estaba en el libreto. Debo decir que me voy a Ecuador a representar a mi país, Chile, en un festival de teatro. ¿Y eso? Ahí tienes que la selección chilena. Aquí tenemos representantes. Ok, señores, y aquí está el maestro de maestros, Juan Andrés Alfate. ¡Oh, de dragón! Y por último, hemos querido dejar a nuestra querida compañera que parece que tuvo fin de semana un poquito complejo, agitado. Todo eso hizo que hoy llegara con algún tipo de dolencia. Se está tomando una agüita corcho en este minuto para ver si eso le funciona. ¿Qué eso, maestro? ¿Qué eso? ¡Quiero un aplauso para Camila Andrade! Camila, ¿qué pasó? Ah, entonces fue, ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Eh? Mucho de todo, mucho exceso. ¿Es verdad que está tomadita? Oye, ¿me diste cuenta que tenés compañerita nueva? Yo soy especial de su que está cambiada, Pilar. Camila Andrade, bienvenida. La gente se cambia el look, cosas que pasan. Oye, está más sensible. Oye, cuidado. Oye, a la Camila hoy día no la hagan ni toser ni reír porque... No, ya, güey. Y el sillón blanco, vamos a ver. Ah, perdón, ya, Cami, entonces todo mejor, bien. Sí, recuperada. Estamos regulando. Igual, regulando. Si pudieras tener algún baño químico acá dentro del estudio, por favor, algo cerca. Una pelela. O una pelela, una chata. Meter una chata. ¿Sí? Ok, está bien. Que hace un sonido de baño. Asqueroso. Sí, pero que viene cargadito, viene. ¡Ya, güey! Ya, muchachos, vamos a comenzar el programa el día de hoy con un clásico. Aquí está Conspiración Salvador. El engrudo. Compa, exacto, aquí se. No, el engrudo es cuando el porro no colabora con el material. Ya, atención, vamos a hablar de un tema por lo bajo interesante. Todos conocen, y a no dudar, de que uno de los fenómenos en términos de serie de televisión de la TV por paga, me refiero a Netflix, es la serie Stranger Things. Perfecto, tremendo, ¿cierto? Con la chica Eleven. Que viene la segunda parte confirmada. Se viene la segunda parte confirmada, mostramos acá el trailer del avance. ¿Qué tal si yo les digo, sin exagerar, pero en lo más mínimo, que esta serie, exitosa por lo demás, que la rompió en el año 2016 en el curso, está basada en hechos reales? Ay, no te creería. Hasta sus últimos detalles. Espera, ¿podemos contar un poco? Mucha gente la vio, pero no todo el mundo la vio. Por supuesto. ¿Podemos contar un poco la trama para contextualizar? Ningún problema. Estamos en la década de los 80. Eso también tiene que ver con el caso real. ¿Qué es lo que pasa? En un pueblo que cuenta con una base militar, se está llevando a cabo un proyecto secreto. Uno de los niños que conforma parte del grupo de pequeños protagonistas desaparece. Y en la pesquisa, en la búsqueda de él, se dan cuenta que aparece no el mismo niño, sino una pequeña, completamente calva, cuyo pelo ha sido cortado, una niña, que se hace llamar Eleven, como 11, por el número de designación que es parte de un proyecto donde a ella, al parecer, quieren reactivar
a un lugar insospechado sus capacidades mentales, desarrollando así poderes psíquicos para utilizarla como un arma. Ella se hace amigo de este pequeño grupo de protagonistas, quienes la defienden, de este grupo de paramilitares y científicos que quieren recapturarla para seguir experimentando con ella, y ella utiliza lo que aprendió de ellos, va a decir, todas sus facultades psíquicas para defenderse y también defenderlos de una criatura que vamos a hablar de ella en específico. Eso te iba a decir yo, alerta spoiler a los que no lo han visto. Esto habla de telequinesis, de monstruos. Piroquinesis, teletransportación, otras dimensiones. ¿Todo eso existió en la historia real? ¿Pero absolutamente. ¿Tiene que ver eso con la vida real? Pero bueno, es que no te creería. Parte como un juego también que tiene que involucra precisamente a estos niños, que evidentemente son los protagonistas. Perfectamente. ¿Pero qué tiene que ver este juego que se extrapola a la vida real? Eso es excelente, amiga mía. Claro, ella está citando un juego tablero que ellos juegan. Sí. Y que vamos a ver ahora. Exacto, que piensan que esto se termina convirtiendo, se empieza a materializar. Ok. La verdad es que esta serie, Stranger Things, en un comienzo no se iba a llamar así. El nombre que iba a recibir era Montauk, que es una localidad que está al norte, en Nueva York, ¿cierto? De donde viene precisamente el maestro. Qué curioso. Fíjate que el gobierno de Estados Unidos, como tantas veces ha sucedido, solamente debo citar encuentros cercanos del tercer tipo, intercedió para que no le colocaran ese título. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la serie está basada en un hecho real, que era el proyecto Montauk, donde se ocupó durante la Guerra Fría y de ahí en adelante hasta los años 80, grupos de niños, que ya voy a explicar de dónde los sacaban, para hacer experimentos telepáticos con ellos, con la posibilidad de convertirlos en armas psíquicas, desarrollando en cada uno de ellos alguna facultad especial, como la telequinesis, mover objetos a distancia, como obviamente la piroquinesis, generar explosiones de fuertes llamas donde ellos desean, ver a distancia solo con tocar el objeto de una criatura o de una persona, y otras facultades que incluso les permitía moverse y desplazarse entre dimensiones. Yo no sé si lo voy a golpear con la información, maestro, pero Lávano, si tú puedes contar que tú viviste en Montauk cuando eras pequeño. Pero fue un proyecto, un efecto fallido. Podría ser perfectamente parte. Podría ser perfectamente parte. Pero yo tengo una pregunta. ¿Es cualquier niño podía ser parte de este proyecto porque o eran niños con capacidades especiales? Buena pregunta, amigos míos. La verdad es que como ellos no podían distinguirlo, se ocuparon cualquier tipo de niño. Ya va a llegar el punto de lo cruel de dónde los sacaban y cómo los trataban para llegar a alguien que no tiene una facultad especial, como cualquiera de nosotros. Como yo. Forzarlo hasta convertirlo en un telépata. Algunos no sobrevivieron a los experimentos. Atención, voy a citar a Preston B. Nichols. Según él, que ha sido considerado como, efectivamente, lo estamos viendo, él es un científico, o él es experto en física cuántica, en donde la realidad claramente se concilia con el sueño. La fantasía de la física, tal cual lo conocemos, se deshace para dar paso a un mundo donde prácticamente todo es posible y donde la mente es mucho más importante que la materia. Según este hombre, participó en ese proyecto. El hombre ha demostrado tener todos los títulos del caso. ¿Y qué es lo que dice respecto al experimento Montauk? Atención, que es el título que va a traer esta serie al comienzo. Preston Nichols dice, operador e investigador del proyecto Montauk: estuve en Montauk muchas veces. Con un pequeño grupo comenzamos a darnos cuenta de que estábamos con uno de los proyectos más protegidos que el país había conocido. O sea, secretismo absoluto. Pensamos que sería mejor hacer algo rápido con este nuevo conocimiento encontrado. Ojo, que de no hacerlo, podríamos acabar completamente muertos. O sea, trabajaban bajo presión, pero también al mismo tiempo trabajaban bajo amenaza. Y él fue testigo de algunos de los más grandes horrores sobre cómo convertir rápidamente a estos pequeños, involuntariamente de su parte, en armas psíquicas, desarrollando poderes que ellos no tenían, que ellos no solicitaron, y que para llegar a ese punto de convertir a una persona común y silvestre en un telépata, en un escáner, obviamente las torturas psíquicas y físicas sobrepasaron cualquier cosa que un ser humano podría estar dispuesto a hacer por un pequeño. Y es tal cual como es un poco la serie, que en el fondo las familias no son parte de esto. En el fondo, pum, llega y desaparece un niño. Es también así, parte del relato, desaparecen los niños y los forman de tal... A ver, lo voy a leer parte del informe. Este experimento consistía en tratar de desarrollar lo siguiente. No sabemos qué cosas lograron, ¿ok? En el chico rigor, ¿qué cosas lograron de todo el pauteo que decían? Ojalá podamos hacer esto, esto y esto y esto con los niños. Pero ojo, una cosa que sí lograron es la más sorprendente, y ya se la voy a contar. Pero la idea era teletransportación, que pudieran desmaterializar cosas y hacerla aparecer en otro lado.
incluso personas o ellos mismos. Control mental, que era lo más fácil, una especie de médica ultra para niños. Guerra psíquica, vale decir de anular que los rusos estaban haciendo esto mismo. Eso se sabe, ellos lo reconocieron para poder anular lo psíquico, que era, por ejemplo, generar depresión o ciertos problemas, ataques cardíacos en políticos de un continente a otro. Todo pensado en contra de los rusos, entonces, para, en medio de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, muy bien, a partir de los 70 y un poco antes, a fines de los 60. A tratar de entablar a través de estos niños contacto con especies alienígenas, con extraterrestres, para ver si podían solicitar ayuda de parte de ellos. Viajes en el tiempo y lograr ir a otras dimensiones, o por lo menos contactarse con ellas. Ojo, esto va a parecer muy loco, pero hasta el día de hoy, esto se sigue intentando, y hay personas que están haciendo advertencias sobre el hecho de contactar a lo que ellos llaman, si usted busca a través de internet este término, que es Elf Machines, que es maquinarias élficas, que son las criaturas que viven al otro lado y que en estado modificado de conciencia las personas lo han visto, y que algunos lo consideran simplemente curioso y otros derechamente malos, que tratan de encontrar una especie de paso para este mundo. Yo sé que parece un huevo así, ya, sí, te pasaste la ciencia ficción, pero eso es muy real. Hay personas muy serias que lo que han denunciado muchas veces al gobierno de Estados Unidos se han metido en este tema y dicen: no contacten a las maquinarias élficas, que le un nombre pintoresco para algo real. ¿Se refieren al monstruo que él veía, digamos, entre todas las demás? Oye, pero a mí no me queda claro cómo conseguían a los niños, cómo los robaban. ¿Sabes que tienen que echarlos de menos? ¿De dónde los sacaban? Eso es muy bravo. De las fábricas. Los niños, por supuesto, para poder... ¿Qué padre, cómo se hacen los niños? ¿Qué padre o madre podría, de alguna manera, permitir que su niño fuese utilizado para experimentos tan crueles como este? Nadie. Entonces la propuesta lógica es que los niños eran robados, secuestrados o tomados directamente de niños en condición de calle. Tenemos cuña, atención. A ver. They wanted a large number of programmed boys to be used for mind control operations. The Montauk Boys program, basically, what they were doing, they would pick up boys, young men, off the street, and take them to this facility. And it started by picking them up off the streets around Long Island, then New York. Lost kids, left home, living off the streets, do anything for a living to make a few bucks. Hay que decir que cuando esto se supo, inspiró películas como la gran cinta animada de Katsuhiro Otomo, Akira, que tenía precisamente, porque decían que los niños le iban colocando, como la chica de la serie, ¿sí? Eleven, que tiene un 11, número. O Akira, que tiene el número 28 en la palma de su mano. Supuestamente hacían cosas tan locas como que colocaban filamentos con agua con sal dentro del cerebro para generar una capacidad electroquímica más feroz dentro del cerebro de estos chicos. Y había otras estructuras que eran mucho más heavy, que tenía que ver con empujarlo hasta el límite del miedo para que ellos, con tal nivel de susto, pudieran literalmente sacarle chispas del cerebro y forzarlos a hacer algo para ver cómo reaccionaba en estado límite estos niños. Ahora, la pregunta es: eran ambientes controlados, por supuesto, pero ¿los niños fueron torturados? Sí. Claro que sí. Sí, claramente. Sometimes they would throw you in a cement room and they would hit you with a wooden pole, or they would take some kind of metal rod and hit you with it. There were a number of different people that would administer the tortures, experiments, programming, etc. The beatings were the most horrible. And the fact that they were doing it without the approval of the kids. You know, it was literally kidnapping. One thing they loved to do was drown. You hold you underwater to the point where you were about to give up. They wanted to split the mind. They wanted to shatter the mind. Then they would program each individual piece for something else. But what was the intention on the beatings and the drownings? That must have happened. That was to shatter the mind even further. So they can manipulate it? Yes, they can manipulate it.
Al menos un científico da fe y da su palabra que él participó en esto. Otras personas también salen a la luz. Todo esto se supo a mediados de los 80, y si no sabemos de esto, porque rápidamente fue acallado, pero varios tomaron esta temática y al menos colaboraron haciendo películas al respecto. Para la gente que viene integrándose a la sintonía, hagamos un pequeño resumen de esta historia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el link con la serie? En fin. Bueno, todos tienen como referente, y muchas personas, digamos, vieron en el mundo entero, una serie llamada Stranger Things, que se estrenó este año a través de Netflix. Hablaba sobre el experimento que se hizo con una niña en particular llamada Eleven, 11, que era el número de serie como niño experimental para desarrollar poderes psíquicos, para poder atravesar dimensiones, en definitiva, para usarla como arma psíquica. Lo que hoy día estamos tocando es que esa serie se iba a llamar de otra manera, Montauk, que es precisamente la locación en New York donde fue llevado a cabo estos experimentos, que en lo que está basada la serie son hechos reales. ¿Y donde a mediados y fines de los 80 comenzó a salir a la luz, que fue rápidamente acallado, y supuestamente todavía se siguen haciendo experimentos similares. Ahora, ¿qué utilizaban? La famosa, como ellos llamaban, silla de Montauk. Para poder llevar a cabo, cuando ya un niño demostraba ciertas facultades, ahí está el esquema. Con forma piramidal, que obviamente que utilizaron todo el esoterismo que tenían a mano, lograban canalizar el máximo energía natural sobre la mente del pequeño, más las intervenciones, más una serie de cargas eléctricas en el cerebro. O sea, era casi una silla eléctrica que motivaba las posibilidades psíquicas de ellos. Déjame preguntarte algo. ¿Esto era un intento de...? ¿Esto era una investigación permanente o llegaron a resultados concretos? Llegaron a resultados concretos. ¿Consiguieron que los niños hicieran lo que ellos querían? Esto duró por lo menos más de 25 años, el experimento. A ver, en los 60, digamos, estaba la idea. En los 70 lograron tener el grupo de control con el que iban a seguir trabajando de en adelante. Y en los 80 lograron tener éxito. Lograron en los distintos proyectos, ¿se acuerdan qué era? No sabemos cuántos lograron, pero sí se filtraron dos. Que era hacer contacto con extraterrestres, moverse a través de dimensiones, teletransportarse, etc. ¿Ok? Pero quién es y en fin. Lo que lograron fue desarrollar completamente el proyecto El Ojo que Ve, de Seeing Eye. Que consistía en que si yo a un niño le pasaba este vaso, por ejemplo, que pertenecía, yo qué sé, a un político en Europa, y él lo tomaba, él podía ver... Ah, este vaso pertenece a un caballero así, y en estos momentos él está en su casa. Podían ver a distancia, con tan solo tocar, algún objeto que tenía algún tipo de relación o pertenencia con la capacidad de la persona que estaba relacionado. Era para espiarlo, para saber directamente qué estaba haciendo y qué estaba conversando y qué tipo de reunión. Bueno, hay un chico que es chileno, que es joven, que, sí, que yo estuve con él, es impresionante. No recuerdo el nombre, tampoco, pero... Bien me le pilla. Hay algún sitio medium que tiene esa capacidad también. Exacto. Sí, por supuesto. El problema es cuando te están forzando a hacer algo con pegado. ¿Qué hace este chico? Por ejemplo, le vendan los ojos y tú le pasas tu carnet de identidad, por ejemplo, y él solamente tocándolo con ojos cerrados puede decir Ruth, tu nombre, es una mujer, ¿cachai? El sexo, muchas cosas. Ahora, un anillo, y él solamente ni siquiera tocándolo puede decir que sobre el objeto que es lo que es, sin tocarlo, ojos cerrados. Ahora tú me vendáis los ojos y tiramos a la Camila aquí y igual ya, el ejemplo. Distinto obligarte a adivinar algo. ¿Qué le cayó mal? A ver. Este anillo. Agarra la patita como Criste. Sí, Manhattan, un completo, 3 de la mañana. Entonces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lograron cuando estos niños lograron desarrollar estos poderes psíquicos? La verdad es que ellos entraron en un estado personal en donde el dolor, la angustia, se apoderó de sus vidas. Al mismo tiempo que eran máquinas de guerra psíquica, dejaron de ser completamente personas, ni hablar, mucho menos niños. Atención. We get to a point where you just didn't even care anymore because you couldn't even feel the pain anymore. I think that was a form of dissociation. And that's what they wanted. They wanted you to dissociate, fracture the mind. That's how the programming begins. I did see a couple of their sessions. It was disgusting, made me sick. Can you describe a little bit of that? I would just as soon die. The amazing things that they could think of to create fear, anxiety, and fracturing. I don't know how human beings could even think of such things, but they did. Wow. Maestro, le quiero hacer la siguiente pregunta. Dígame. Porque me tengo que ir a una pausa comercial, pero creo que me lo contesta a la vuelta. Si esta serie está inspirada en hechos reales... Prácticamente en un 100%. Amigo. Bueno. Eso lo hace más interesante porque en esta serie hay un monstruo. Ah. Alerta de spoiler.
hay un monstruo que se ve en algunos capítulos y que finalmente se materializa. La pregunta es, en la vida real, en este proyecto Montauk, ¿también había monstruos reales? Creo que me contestas a la vuelta esta pequeña pausa comercial. No se vaya, que ya vuelve. Estamos hablando del proyecto Montauk. La serie Stranger Things se habría inspirado en este proyecto. Y maestro, le hice una pregunta antes de ir a la pausa comercial, y es que si esto está inspirado en la vida real, ¿en la vida real también había un monstruo como en la serie? A ver, yo les redacté, les leí un listado de a dónde apuntar el proyecto. Ya sabemos que la idea base era generar armas psíquicas con estos niños que nadie iba a reclamar, que eran tomados de la calle. Claro. Para hacerle la lucha durante la Guerra Fría a los rusos que estaban reconocidas históricamente en esto mismo. Haciendo lo mismo. Y que estaban avanzando muy rápidamente. Lograron muchas cosas de ellos también en aquel punto. Finalmente todos desistieron porque esto trae muchos problemas. Lidiar con el otro lado es muy, muy complejo y ellos lo aprendieron de la peor manera. Lo mismo que el proyecto Montauk. ¿Por qué? Usted me pregunta si hubo monstruo. Hubo uno. Dentro de los niños había uno que se llamaba Duncan. ¿Ok? Y él, el que tenía mayor cantidad de facultades, y ya le decían, tú puedes pasar a otro lado y hablar con las criaturas de otra dimensión y ver si nos pueden ayudar. Entonces, sí, sí puedo. Ya, ¿y qué es lo que sucede? Atención con lo siguiente, primero quiero que revisemos esta gráfica, porque esto es lo que ocurrió. A ver, primero les cuento. Preston Nichols, el operador, ¿cierto?, investigador del proyecto Montauk, dice, el uso de niños era extremadamente importante, porque uno se lo pregunta por qué, más allá de la inocencia de ellos, de que iban a reclamar, porque precisamente por su inocencia son capaces de sentir miedo extremo, lo que los hace mucho más poderosos psíquicamente, vale decir, elevan sus emociones al punto que el cerebro lo hacen estallar en términos de honestidad y ser genuino en lo que sienten y lograr con eso utilizarlo como una energía. Mira, perdón que parezca broma, pero es casi como la energía que usaban en Monster Inc. Claro. Los monstruos de Pixar que asustaban a los niños para ocuparla con energía. Es como eso. Ahora, los niños tienen esa capacidad también que los adultos van perdiendo con el tiempo, que es ver más allá, digamos. Ven estas criaturas. Tienen amplitud de visión mayor. Estos amigos imaginarios que pasan a otro nivel, en fin, es parte de la capacidad de los pequeños. Duncan en algún momento le dice, sí, puedo ver las cosas que están al otro lado. Y dicen, y puedes conversar con una. Y aquí es donde la cosa, según el informe que ellos entregan, se da de las manos. Porque un monstruo o una criatura no humana que vive en el otro lado, le vamos a colocar así, termina materializándose del subconsciente de este pequeño a hacerlo completamente real. ¿Qué apareció ahí? Apareció, espérate. En nuestra dimensión. En nuestra dimensión. Un monstruo que, a ver, agarró el charchazo a varios, destruyó gran parte de la maquinaria y, siendo que no se podía hacer nada físicamente con él, solo el niño tenía la posibilidad de controlarlo o no. Muy parecido a lo que es la serie. Ojo, que ya adelantaron que el monstruo de la serie, todo parece indicar, es creación de la niña. Para que vean lo literal que es la serie con respecto a este caso. Mauricio Israel. De una manera. Un monstruo, ¿no? ¡Un monstruo! ¡Déjenlo tranquilo! ¡Se ya apagó ese hombre! Pero un monstruo igual. Eso dice. Grande Mauricio, saludos. Es peor en realidad, Juan. Pero bueno. ¿Quién le fue profesor mío en marketing, Pedro? Mira, ¿en serio? Buena educación, maestro. Se dieron muy bien. Ya, ¿Qué pasó con el monstruo? Se dieron muy bien todas las lecciones, compadre. Se nos faltaba. Cualquier minuto, maestro, leyendo el diario con la música de Marco Antonio Solía. ¡Toma! Oye, ¿qué pasó con el monstruo? Cuéntame. El monstruo, finalmente, a través del pequeño, lograron deshacerlo, devolverlo a su punto de partida. Ajá. Y fue entonces cuando deciden cerrar todo el proyecto. No se sabe bien qué pasó con los niños, pero la gran mayoría de los que trabajaban finalmente dicen que a través con el mismo sistema que ellos tenían les fueron lavando el cerebro para borrarle las memorias. Y lo que están viendo son las instalaciones que están en Montauk, que obviamente el gobierno no reconoce que fueron, pero claramente eso no es para experimentar ni con el clima ni nada, sino que obviamente se quedan calladitos cuando le preguntan por esto, que eso está sellado. Obviamente sellado, maestro, de un blindaje. Claramente se trataba, eso lo corrobora, un proyecto ultra secreto del cual nadie se refiere, todo hacer la vista gorda, toda la basura se guardó bajo la alfombra, y lo que viene a dar caso patente de que esto fue una terrible y cruel realidad, y que al parecer esto, ojalá ya no con niños, se seguiría repitiendo en algún experimento en base militar en norteamericana, es que Stranger Things no solo es una serie exitosa, sino que viene a contarnos hechos horrorosos, ojalá irrepetibles, de la vida completamente real. Dese por enterado. Se acabó. ¡Buenas! Okay, vamos a ir con el Camila ahora. La música. ¿De qué música hay que? La música, pues, hombre. ¿Qué música? Pate, pauta.
Lama News. No. No, pero para. No. Lama, déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. No. Te fuiste una semana y las Lama News cagaron. Perdona. Lo así es. Un aplauso para Camila Andrade. Ahora sí. Vamos con lo realmente importante. Aquí está Camila. Por fin. El que fue a Milipilla. Que sí tiene que ver con esta música, porque no hay primera sin segunda. ¿Está bien, Camila? Si quiere hablar más despacito, no tan golpeado, no, lo entendemos. No, estoy en mi mejor momento. Okay, okay, ¿qué es lo que te crees tú? Okay. Estoy en mi mejor momento, okay. Mejor estado de salud. Estamos tiquitaca. ¿Por qué, chiquillo? No hay primera sin segunda. ¿Por qué ruido lo vamos a tapar en postproducción? Esto pasa el domingo de la noche en el segundo debate presidencial, señoras y señores. Vamos a revisar todos los coletazos, porque esto es entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump. Ahí está el titular que lo lleva CNN. Mira, le dicen, Hillary Clinton ganó el debate y superó las expectativas por otro lado Donald Trump. O sea, de alguna forma la tronan como la mejor y única gran ganadora a Hillary Clinton. Pero se sacaron los ojos, ¿eh? Sí, yo lo voy viendo. Pero siempre, siempre se sacan los ojos. Ya está haciendo ya esto un poquito más como a sangre fría, diría yo. Y porque obviamente hay que jugársela, ¿no es cierto? Y mientras estaba el debate, Lama ahí con los superhéroes. No, lo vi, tomando Jack and Coke, como se toma allá. A mí me llama la atención una cosa nomás, porque todos dicen que Hillary la dan por la ganadora, pero Trump sigue subiendo la encuesta. Y eso un poco con lo que hablamos recién, que lo trae CNN, que supera, digo, las expectativas. O sea, de alguna forma, ambos hicieron un favor con este debate, pero quien gana, según en la encuesta que hace toda esta gente que está mirando, los espectadores, es Hillary Clinton. Ella es como Hillary, que hizo un llamado súper fuerte, porque cuando habló de lo que estaban exponiendo, que es este nuevo video que se filtró de Donald Trump, donde habla muy mal de las mujeres, le dijo, Estados Unidos no puede votar por este tipo, y empieza a dar una clase de calificativos a Donald Trump, que uno se queda para adentro, porque como que nosotros no estamos acostumbrados a que los políticos se agarren de esa forma. Bueno, sería que lo hicieran acá. Y si lo llevamos a porcentajes, chicos, para ser muchísimo más concreto y que no se me vaya ni un solo porcentaje, bien, Clinton maestro. Sería con un 57% frente a un 34%. Estos son según las encuestas, según los expertos, y también expertos de internet hay de sobra, chiquillos, porque hicieron un viral muy, muy bueno. Dirty Dancing, ¿le suena la canción o no? Claro, la clásica. Okay, exacto. Y esta está siendo interpretada por Donald Trump y Hillary Clinton. No, claro. Eso no es posible. A ver. ¡Súbale! Eso es como de plástico, esto, güey. Ahí está el público recibiéndolos. Ahí está Lila. Oye, Lilito con ojos blancos. ¡Toma! ¡No te creo! ¡Pero maravilloso! Y ella lo mira como... Sí, como si le estuviera cantando. Claro. Pues ya no le toca a ella. Y ella es muy respetuosa siempre, de hecho. Y la cierta aplaude. ¡Ahora! ¡Y no te hable! Está flaco de semen, Clinton, ¿eh? Ya, ahora flaco de semen. Te pasaste, güey. Espérate, y ahí está como la mujer de Donald, media enojada. No, 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 pero que como esto tiene lipsing, además igual. Sí, está muy bien hecho, Salfa. Este matinal se lo pega, los dos al mismo tiempo. Primera y segunda voz. Oye, ya me tomé la maravilla, te quedó el año. Esto está perfecto. Ya va, dele. Hasta con que va. ¡Ya su memba! Oye, chiquillo. Bueno, ¿no? Bueno, el viral. ¡De que lo hagas de nuevo, por favor! Acá porque los debates acá de partido son fome, muy estructurados, ni un candidato mira al otro, nadie le dice una pesadilla al otro, nadie va de frente, y al día siguiente los comentarios son los mismos, los videos son los mismos. Oye, ¿qué acá, güey? Nadie se moja el potito. Y la diferencia, acá un meme, allá el manso video. Y les cuento que esto ya tiene 61 millones de reproducciones. O sea, no, ya está siendo viralizado en Facebook, en todas las plataformas. Es que es mundial. Es mundial. Hasta hicieron no, pero, dice, pero mira, los labios. Tan ganas como de...
meterse al medio. A lo mejor cantaron esto realmente y pusieron la voz encima de que era un debate. Pues nunca hubo un debate, nunca hubo debate. Sí. Pero mira, míralo en la voz, mira la voz de lo que habla, mira. ¡Toma! Esto es como Lama News bien hecha. Esto es como la Lama Chacha, ¿cómo se llama esa sección? Pero bien hecha. Ahora la mejor son las cabelleras. Buenísimo. Es la mejor que esto es. Es la cabellera que vamos a tener nosotros. Bueno, algunos, yo no voy a tener. Oye, el que hizo esto. Mira, aquí está, Just Remember. ¿Y ahora? Just Remember. Toma. Ya no. Bueno, no. Pero ustedes saben que los virales son importantes, al igual que los memes en nuestro país, sí. Que ya tú lo ignoraste. Ya. Son los más rápidos los memes en Chile. Y también los GIFs les gustan, ¿o no? Los GIFs son buenos. Sí. Y hay también, por supuesto, los candidatos presidenciales de Estados Unidos. ¿Quieren verlo? Sí. Veámoslo. Mira. Qué bueno. Oh, las caras notables. Se pasaron, ¿no? ¿Cómo pueden lograrlo? De la mejor que coño le baila bien, le creo. Qué bueno que hay gente que se pase, ¿eh? Mira, que hay gente bastante con tiempo. Te pasaron. Bueno, ¿no? ¿Eh? Es como Michelle. Me gustó. ¿Tienes aire, Michelle Kirario, no? ¿Qué es un GIF, Lama? Un GIF, yo de nuevo no volvamos a ese tema. Yo iba a decir, ahora aplauden, yo expliqué un día el GIF, una mierda, ¿no es cierto? ¿Qué es un GIF? Como, no voy a explicar ni una hueá porque ni siquiera me acuerdo. Vivo como un mes explicando lo que era. Maestro, no, ¿es verdad que aquí en adelante pura sombra china para usted? Pura sombra china. De hecho, mi obra a mano. Ya, chiquillos míos, además de esto, que por supuesto ha traído coletazos, polémica y también momentos divertidos como lo es en la internet y lo acabamos de ver, pero trae de la mano momentos muy complejos, muy polémicos, y hay un polémico audio también circulando, dando vuelta, que compromete a Trump. ¿Quieren saber de qué se trata? Por ¿ustedes favor. También quieren verlo, escucharlo? Aquí está. I'll admit it. I did try and fuck her. She was married. Huge news there. No, Nancy. Yeah. No, this was. And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took out furniture. I moved on her like a bitch. But I couldn't get there. And she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I don't need to wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. Pull the hand. Hello, how are you? Hi. Y estaba en las manos cruzadas los huevos. Un holandés doble. ¿Tú me estás hueviando? Estaba con micrófono, no se dio cuenta, ¿se fijaron? Lo que pasa es que era como en el trayecto de ir a dar una entrevista. Sí. Y dentro de un bus, entonces, cuando estás en off, ¿qué crees que no te estás...? No, venía con el micrófono puesto acá en la solapa. Se ve cuando se baja de la cuenta. Lo que llama la atención es que él dice que esto son palabras que uno hace entre hombres. Y es verdad. Uno habla entre hombres. Y es verdad, yo he estado en reuniones en este programa, no quiero nombrar gente que trabaja acá, maestro, obviamente, Cristian, y siempre con palabras peyorativas, formas de rebajar a la mujer. Bueno, puede ser. Yo llegué y me dijeron, oye, ¿viste Camilita? No, pero la... Pero es lamentable. Es lamentable, sobre todo para alguien que va a dirigir a... Digamos que hemos escuchado a mujeres también en las reuniones diciendo... Sí, cosas fuertes. Ahora, es hora de sacarte la bala, Chico Pérez. No la cagas. No, es verdad. Ya está. A mí, bueno, esa conversación me lo han chupado. Ya. Camila. Basta. Chiquillos, les quiero decir que no hablamos de una prostituta, ni de ninguna otra mujer que fuera NN, ni una amiga, ni una vecina. Hablaba de una conductora de televisión, que eso un poquito más la repercusión, y por qué se hace más popular estos dichos, además de que sean de Donald, por supuesto. Es que habla de una conductora de televisión que desde 2011 encabeza el programa de televisión, lo tengo acá, Show and Entertainment Tonight. Ella se llama Nancy O'Dell, y pasa que ella conducía, en algún minuto condujo el programa Mi Universo, no sé qué, que se transmitía, y él no quería que tuviera una conductora embarazada, de alguna forma le traía problemas, le complicaba, y como muchos empleadores existen todavía, y lamentablemente hasta el día de hoy, les complica tener pero una mujer. ¿Cuál es el problema acá? Y habla de la soberbia de él. Ya, pero, oye, Trump subió 2 puntos en una encuesta después de estas declaraciones en Colombia. Una encuesta que hizo él. Bueno, pero ¿cuál es lo que está mal? El problema que hay que entender es que cuando era un político que está postulando a un puesto de los más importantes,
en términos de sociopolítica internacional, él no tiene que ser de cierta manera, además tiene que parecerlo. Bueno, entonces, por último, si se cuidara, tiene que mantenerse esta impecabilidad. Más allá de que yo reconozco, digamos, que esas conversaciones se pueden dar, digamos, en un dado de confianza. ¿Sabes? Porque más una conversación a mí, privada. A mí me pasa que siento que esto lo hace a propósito. Esto no es. ¿En serio? No, esto no es que no se ¿quién se grabó? ¿Qué le podría servir? ¿Qué crees? Esto lo hizo a propósito porque venga, gracias a estas declaraciones subió dos puntos. Venga, pero si esto fue hace muchos años atrás. Esto no es un audio de ahora. Esto es de hace muchos años atrás. Pero habla de la soberbia de él porque él dice, perdona, Lama. Habla de que él cuando le gusta una mujer empieza a besarla aunque ella no esté de acuerdo, porque su poder, cuando eres una estrella como lo es él, ¿cachai? Te permite hacer ese tipo de cosas. Yo he escuchado a algunos políticos decir que ninguna publicidad es mala. Espérate, ¿contestó la aludida, perdona, Lama? Sí. Parte importante, ¿no es cierto?, de este relato y respuesta del audio hecho por Donald Trump. Acá está la mujer comprometida, animadora de televisión. Dice: política aparte, me entristece que existan todavía estos comentarios en nuestra sociedad. Este tipo de conversación debe cambiar, porque ninguna mujer, ninguna persona debería ser objeto de tales groseras observaciones. Estén o no las cámaras. Exactamente. Wow. Eso hablo yo. Perfecto, que la haya respondido. Eso hablo yo, que en el fondo ustedes pueden tener conversaciones de este nivel bastante desagradables sobre las mujeres yo creo que todo el mundo, unos más, otros menos, pero todo el mundo, yo lo centraría solamente en la cosa masculina. Es que ¿sabes qué? Yo he escuchado conversaciones de mujeres. Yo he escuchado conversaciones de mujeres que dicen, weón, y que lo tenía rico, que lo tenía grande, que me subía arriba. No, eso es otra cosa. Estás hablando de la intimidad que tuviste con alguien. Pero es que esa intimidad al aludido le puede molestar, igual como a ella le molesta lo que se dijo. Lo que yo te quiero decir es que yo no lo centraría en los hombres. Sí, puede que haya un porcentaje mayor de hombres que tienen este tipo de conversaciones, pero todo el mundo las tiene. Chicos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa acá es que yo creo que esto está en otra escala. Acá hay un tipo súper poderoso como Donald Trump. Y acá me parece que él también toma una trinchera mucho más grande que cualquier hombre o que cualquier mujer. Acá hablemos de equidad de género, ¿ya? Y me parece que ella es valiente en contestar. No, lo de él es condenable. Sí, absoluta. No, yo sé que tú piensas de igual forma, pero... Ojo, Donald Trump ha hecho algo muy inteligente. Él bajó de nivel la conversación política. Deberían estar hablando de los programas de salud, los programas de educación, y están hablando de que lo que dijo Trump de la mujer, y él diciéndole a Hillary, oye, pero tu marido en el salón oval... Bueno, ayer cuando le dije... Se lavó los dientes, No, se fue muy... Por eso digo, él bajó el nivel de la conversación, por lo cual la política pasó un segundo. En el debate cuando le dijeron esto, él sacó el tema de ISIS. Sí, claro. Para sacarse el pillo, tratando de poner algo un poco más importante, pero no funcionó. Chico, y además hay famosas y polémicas frases también digo que se produjeron a través de este debate. Palos iban y venían. Esta es la forma que nosotros vamos a presentar aquí, ¿no? Si somos estas polémicas frases. Miren, pongan atención. A ver. Aquí está la pelea. Trump versus Clinton. Si te fijas en Bill Clinton, eso es mucho peor. Lo mío son palabras, lo suyo son acciones. Y él responde, creo que para cualquiera que lo haya escuchado, eso representa exactamente lo que quiere decir. Y eso a propósito. ¿Y quién ganó? Clinton. En esa pasada gana Clinton. Está bien. Está bien, o sea, perfecto. De alguna forma yo siento que él siempre se está excusando un poco de los actos, ¿ah? Y él siempre, por otro lado, y se acuerdan del primer debate, de hecho, que salió, él se excusa siempre con los mails. Ahora, con los mails. Lo que decía la PECA, si es que él sube sus puntos, y en los hombres no es casual, da la impresión que hay una cantidad de gringos, no sé, criados cómo, pero que piensan que eso es... honestidad, y eso es lo que necesita un político. Pensar así, lo que es una brutalidad del porte un buque, pero algunos lo consideran que eso es un valor que se necesita, porque por otra parte, ¿qué es lo que más apremia a nuestros políticos? Nosotros no sabemos si hay audio de uno hablando de no sé qué o demás, pero claramente nuestros políticos no son honestos, no son derechos. Por último, ¿sabéis qué? Si como Moisés fueran puteros, pero claro, por último no, directo, se agradecería más, compadre. Bueno, bien, y en ese tenor me parece que Clinton también reconoce un poco el error cuando hablaron de estos famosos mails. Claro. ¿Quieren ver las otras polémicas frases en este Mortal Kombat? Aquí está. Uy, la otra no me la dio. Ya, Trump versus Clinton again. Dice, voy a instruir a mi fiscal general para que designe un fiscal especial para investigar este caso. Ella responde, me gustaría llegar a las preguntas que la gente trajo para hacernos esta noche. Y salvarte de esta pregunta. Oh, Donald, veo que lo tuyo esta noche es cambiar de tema.
Bueno, es genial. Siempre, a mí me pasa que Hillary tampoco nunca se queda callada. Sí. Y el otro siempre le interrumpe. ¿Te has dado cuenta de los debates? A que me gusta lo de ella porque mantiene la compostura. O sea, ella tiene más trajín político. O sea, es político. Es más hipócrita. Porque no sé qué. Y te caga así, pero. Pero es más hipócrita. Porque te mira así diciendo que eres un. Ya, pero es que tú sabes que no existe la cantidad de personas. Que ojo. A ver, en la casa quizás los que no se manejan mucho en política deben creer que los que votan por Trump son los saco hueá. Pero yo jamás votaría por Trump, pero algunos votan por Trump porque no pueden votar por Hillary Clinton, porque no les conviene, claro, por todas las modificaciones, por todo lo que ella representa, y es una persona complicada. A ver, esto no es el malo y la buena. No, po. Es un weón de mierda. Contra una. Y lo voy a decir. Mucho más enfrentamientos, vamos a la tercera a continuación. Póngale play, veamos. ¿Qué fue lo que dijeron? Ahí están de nuevo los candidatos presidenciales en esta pelea. Menos mal que nadie con el temperamento de Donald Trump está a cargo de la ley en nuestro país. ¿Por qué tú estarías en la cárcel? Ahí le sacó la columna. Sí, bueno. Dejó fuerte. Sí, como el juego. Sacó el corazón latiendo. Sí. Bueno, pero saben que, y aunque no lo crean, también hubo un momento muy bonito. ¿En serio? Lleno de amor. Después de la canción que cantaron. O sea, amor y respeto. Después de Hello Kitty, esto es lo más tierno que he visto. Porque llega uno de los asistentes y les dice, chicos, ¿qué dirían de bueno uno del otro? ¿En serio? Y esta fue la respuesta. Momento Vilacha. Miren, un momento mostrar Vilacha. Momento Vilacha. Ok, ahí está entonces. Respeto a sus hijos, son muy capaces y devotos. Y eso dice mucho de Donald, Mr. Clinton. Él dice, no abandona, no se rinde, es una luchadora. Hablando, refiriéndose a Clinton. Pero ese es del libro de cliché, ¿no? Cliché, claro. Página 20. Ah, muy bien. Pero si no te acuerdas que acá leímos un discurso que dio la señora de Barack Obama. Y que era el mismo que leyó la mujer de Trump. Como que tú decías, ¿a quién le creo? Para que vean, no solo en Chile, sino también valen callando. Bueno, según lo entendido, ¿quién ganó el debate, Camila? Ahí está entonces. Tenemos, según las encuestas, en un 57% apoya a Hillary Clinton. En un 34% apoya a Donald Trump. Ahí está, ¿no es cierto? Tenemos la gráfica en pantalla que habría manejado mejor los temas de economía, terrorismo e inmigración. Ahora esto es quien ganó el debate, no la intención de voto, para que quede claro. Exacto. Sí, eso. Además, están los representantes, ojo, hay un detalle ahí, no son solamente los votos duros de la persona. Yo creo que va a ganar Clinton, pero no holgadamente, weón. No, va así apretadito, weón. Mira, mientras no gane así, Trump, Donald Trump... No, se lo gana el Trump, weón, si uno devuelve los pasajes, te vuelven parte de la plata. No, cambia de destino, maestro. No, porque, weón, vaya para más, ese paraíso. Si ya tuve problemas, weón, con otros weones y con este, weón, están locos. Bueno, tendremos más episodios, se viene mucho todavía, de hecho, esto está recién empezando. Este fue el debate más tuiteado de la historia. Y falta otro todavía. Un aplauso para la Camila. ¡Camila! Qué bueno. Ok, Se pasó. Pensaba, bueno, se pasó. Es que sé que me sorprende porque aún estando con cagadera... ¡Ya! ¡No, se pasó! Podríamos hablar de nuestros candidatos también ahora. Otro día. Pero lo que andan en skate, lo que se hacen en marcos de fotos y con cartulina, porque no tienen plata para las palomas. Los que ocupan espinita para sus campañas. Es verdad. Gary Medel, uno para Gary Medel. Así es. Los que regalan lucas. Oigan, la música ya lo indica. Y si vuelven, Gloria y Majestad. ¡Esta música! ¡La Marilu! ¡Para qué! ¡Lección ninguneada y copiada, pero jamás igualada! Regresa Si Somos. Vuelven las noticias. Eso sí, esta vez, desde Nueva York. Vuelven aquí en Lama News. ¡Ahí va! Estamos felices. Oiga, maestro. No, pero le digo al tiro. YouTube acá, el mismo que allá. Así que aquí, güey, en Nueva York. No, porque allá es YouTube.com. .cl, maestro. No es lo mismo. Ahí aparecen más resultados. Otra sugerencia, no más. Yo también, estaba esperando este momento. Yo lo apoyo, weón. Yo lo apoyo, compadre. Yo lo apoyo. Tírate la hueá fome de una. Ya, de una, vamos. La primera dice, lo voy a. Atento, ¿eh? ¿Dónde está la chava? ¿También este lugar? Está donde siempre. Dice. De plástico, ¿eh? Ahí soltero. Vuelvo bolsa de plástico negra. Ay, o vuelvo, no, la sinceridad es muy importante. No vuelves caminando, pero sin tu cosita. Porque las noticias son también. ¿Cuál era el título? No he dicho nada. Ah, vamos la ahora música, sí. Conversamos. Una mierda. Está esperando su música. Vamos ahora sí. Dice Central Park.
Central Park. Atravesó lo que ubican, ¿no? Pura cosa de la gran manzana. Pulmón verde de Nueva York, ¿sí? Sí, pues muy bien. Big Rats, o sea, grandes ratas, Pokémones y peos hay en Central Park. ¿Y qué? Big Rats. ¿Peos? ¿Sí? Grandes ratones, Pokémones y peos. Y farts. ¿Qué peos? Peos? Exactamente. ¿Qué peos? Bueno, ahí vamos a explicar poco a poco. Para empezar, durante mi periplo por Nueva York, me tocó estar en Central Park. Uno dice, oye, qué lindas las ardillitas, que son como unos ratones, sí, angora en el fondo. Igual sí, me parece que me gusta hablar de peo con la Cami en pero son ratones, sí, sentado, sí. Camila, pero son ratones, bueno, esta ardilla ratón angora. Cami, naque. ¿Ya? Que son, unos son ratones, la gente tiene, sí, mejor. Muerde, ¿no? Pero en realidad hay más ratones que ardillas. ¿En serio? Sí, mira, como te digo. Mira los ratones que salen a pasear en la noche. En la típica roca al ladito del lago. Mira, al ladito del lago están los ratoncitos paseándose. ¿Dónde está corriendo? Lo veo. Ahí está. Ahí está, mira. Son más o menos del tamaño, pongámosle como un puño salpate, o sea, una laucha. ¿Es verdad que se afilan a las ardillas, maestro? Sí, maestro, oye, se comen a los patos, nadan. ¿En serio? Sí, salen de la alcantarilla. ¿Qué, gran guarén? ¿Qué saldrá una cruzada de un ratón con una ardilla? Sale un ratón angora. Un guarén angora. Lleno de ratones. Me tocó uno. Nunca me había pasado. Yo muy valiente, es así. ¿Sí? Estaba sentado en una banca y de repente en los dos de mí. Yo muy valiente, así. Por supuesto. Y pasó. Sí, me cargan los ratones. Te creo. Los ratones no atacan igual. ¿Cómo que no? Claro, me hizo como así. Sí, atacan. No, o sea, pero se están ensalados. Sí, hombre, los guarenes grandes te atacan. Es que te ven y van para... Compadre, una vez estaba a una casa abandonada con unos amigos y cayó un guarén de arriba de una... Ya, pues, de una de las vigas. Andábamos explorando. Andábamos explorando un sustento. No, tenía 10 años, 12 años. Maestro, ¿quién se lo puso a quién? Dígalo. Cayó un guarén de una de las vigas y cuando cayó, lo primero que hizo él fue... Hacen como un río, como un cebo. Y a morder. Me pasó. Atacan. Oye, pero lo que también me pasó. Y me mordió, la verdad. ¿Me mordió? ¿Y estáis bien? No. Y ahí bajaste, quedaste como un ratoncito. Ahí. Como la rata humana. La rata humana, mira. Oye, ¿sabéis qué? ¿Sabéis algo que hice en Central Park? Jugué Pokémon Go. ¿En serio? ¿Qué? Mira la weá que va el Pokémon. ¿Pero cómo que weá? Qué nerd. Estaba lleno de Poképaradas, lleno de Pokémones. Muy parecido a usted, maestro. Muy parecido al público también, a Mauro Parra, a todos los que están acá. Y me tocó ver una estampida Pokémon como esta, mira. A ver. ¿En serio? Sí, una estampida Pokémon, mira. Toda esa gente tratando de atrapar el mismo Pokémon. Qué vergüenza. Abuelos, niños, cesantes, alcohólicos, drogadictos, adictos al crack, etc. Estúpidos también, uno le pegó. Estúpidos también, que se caen. Yo también estaba dentro de los estúpidos tratando de agarrar un Pokémon. Y así mismo, así en la vida se trata el día. Perro. La gente no corre, no trota, no hace ejercicio, sale a atrapar Pokémones. ¿Y atrapaste Pokémones tú? Traté de atrapar un ratón que era casi lo mismo, pero me fue mal. A mí me daría vergüenza. ¿Así está? ¿Sí? Ratatán. Era nada, ¿sí? Ratatán. Oye, ¿qué tienen que ver los pedos? Ahora vamos los pedos. Sí, ahí me perdí yo. Sí, oye, maestro, pues eran mejores las lamas de Chile. Claro, cuando venía aquí, dormí poco, maestro. Sí. Maestro, dígame, esta cual la hizo media hora antes de ir para acá. ¡Ah, ¿no? Déjenlo! ¿Dónde están las gracias? ¿Dónde están las gracias? Ya, pues, los peos. Bueno, vamos los peos. ¿Sabéis que en Central Park hay mucha gente haciendo deporte? Ya, peos, sí, y al mismo tiempo, cuando uno hace deporte, Camila, tú debes saber muy bien, uno se suelta un poco. Pero está bien liberarse. ¿Por qué? Tema sensible. No sé, ¿qué me está hablando? ¿Un ninja? No, mira lo que pasó. Mira. Pero ahí se tapa, mira. Ahí con un pequeño espejo. Ya, pero es un franco, maestro. No, maestro, mire. Mira. Mira cómo se va quedando peditos cuando camina. Lo tiene en la zapatilla. Mira. No. Mucha calma, mira. Y la gente tranquilamente ahí al lado. Tanta la contaminación en Nueva York que un pedito más, un pedito menos, da igual. Pero aparte, ¿qué le voy a decir a alguien? ¿Es mala educación tirarse un pedito al aire libre? Yo creo que no. No al aire libre, pero sí hay una persona que no conoce ahora es una función natural del cuerpo. Maestro, estás al aire libre y aplicas la mítica empanada, que es cuando uno mete la mano entre medio, por ejemplo, sienta así. Deja de poco, espérate. Ya, no. Suelta y de repente inmediatamente lleva la mano el rostro de otra persona. Maestro, la gente no está aplaudiendo. Increíble, que vaya muy bien. Ojalá que vuelva, no en bolsa de plástico negra, beca. Ay, oye, Dios. Dentro de las cosas, porque yo como buen periodista. ¡Ah, sí, esta weá! Reporté, maestro. ¡Ay, salva! Reporté. Pero, ¡pesado! Perdón. Está bien. Como buen periodista, reporté, o periodista, como le quieran decir, o perrodista, o parodista, etc. ¿Algo más lindo? ¿Por qué estudió para estas cosas? Aunque no lo crea, maestro. Pero 6 años. Imagínese. No, 7, creo que. A ver, déjeme. ¿Cuánta plata costaba la universidad? ¿De qué importa, maestro? Oye, porque crédito fiscal no creo que haya tenido.
No. Tampoco Beca. Naval del Estado. Tampoco Beca. Tampoco Beca. Tampoco Beca. Beca Deportiva Leona. Beca Deportiva casi, ¿eh? Mira. Era ajedrez, pero no estaba dentro. Oye, ser pajero. Me tocó reportear y pide conocer a uno de los héroes nacionales que hay en Estados Unidos. ¿Quién? El gran Capitán América, que hoy día tiene su propia estatua en Brooklyn. Cumpliendo 75 años, exactamente. A ver. ¿Tenemos la imagen o no? Vamos, mira, mira. En Brooklyn, ¿eh? En Brooklyn está la estatua del Capitán América. Lo hicieron en base a las películas. Exactamente, cumplió 75 años, está hecha de bronce. Mira. ¿Y por qué se hizo esta estatua? Porque él, en una frase muy típica, dice: yo soy solamente un chico que nació en Brooklyn. Y es su ciudad natal, esta, mira. Oye, tal cual. Ya, ahora está la cagada de Estados Unidos. Si los héroes son reconocidos como seres de ficción. Ya, yo no pego un poco a la mierda, güey. O sea, si lo que sabes de alguna manera es como el patrón griego que tienen los gringos. Los gringos no tienen otro héroe. O sea, si Abraham Lincoln caza vampiro, es casi lo mismo. Grande, Abraham Lincoln. Es como si pusiéramos a Condorito, así como algo. Pero Condorito sí. Sí, pero Condorito sí. Ay. Pero mira lo que decía la niña, dice, para mí es muy importante que vaya a América porque yo soy trans, yo creo que él también es trans. Hay un... Hay un tema con la raza también. Pero ¿por qué es trans, güey, que va a tener América? Porque es transgénico. Sí, porque era un serucho y después... Oye, y detalle, mira, yo traje especialmente hoy día, si puede tomar la cámara. Esto, si tú, por ejemplo, se junta con Donald Trump, esto es elegancia. Esto es lo que se ocupa en las grandes pasarelas de Estados Unidos. Es una calceta de Capitán América. No, calceta no. Maestro. Es un sock. Maestro. De Capitán América. Ahora usted es trans. Un soquete, dijo. Muy trans. Oye, detalle. Winner. No cualquiera puede ser Capitán América y no cualquiera puede tener una estatua en Brooklyn. Es cierto. ¿Eso es real o no? Es verdad. Y para que vean que no cualquiera... la estatua en Brooklyn que sea el Capitán América. Exactamente, mira. Y este chico trató de ser Capitán América y le fue un poco mal. Mira, cacho. Muy, él muy parecido, ¿eh? Se nota mucho la raíz latina del Capitán América. ¡Toma! ¡No! Toma, sí. Pero mira, él aguanta como buen Capitán América. Ahí tiene un camarista. ¡Ah! Steve Rogers hace la vuelta a cualquier cosa, amigo. Ahí después hay una pequeña presión. Vamos a Hollywood. Ahí tenemos otro plano. Viste, no es fácil ser el Capitán América. No cualquiera puede ser tontón. No, ¿por qué tontón? Hay que saber, hay que tener aguante, Cristian Pérez. Oye, yo no sé, usted, yo creo que está la caja con esta mano. ¿Qué? La sección. ¿En qué sentido? Puta, que yo había alcanzado unos niveles maravillosos, maestro. ¿O será que me sacó tu se acabó. No, no, ahora sí. ¿Qué ahora algo, algo más? Ahora algo sí. Más? Vamos con la fe. No, sería un asesinato. Vamos con el último. El taco para las huevas, madre. Ahí. Ya, güey. Salud, Alex. Ah, perdón. Oye, dice el último Lama News, que creo ser el látigo. Simón, acompáñame, por favor. Látigo. Dice. Mira. Deportes. Ah, qué bonito. Mira. Los deportes extremos se toman en Nueva York. Me tocó ver mucho deportista extremo, parkour. Ay, ay, ay. Mira, ¿y bueno? Parkour. ¿Bueno? Parkour. ¿Cómo se dice? Parkour. ¿Es bueno? Más parecían negros que fumaban crack, estaban menos perdidos, pero era como parkour. Pero hay que estar con 5 sentidos para hacer parkour, para estar volado. ¿Qué es eso? No, el crack más que volar. El tema es otro. Además, me tocó ver mucha gente andando en skate. Hay muy buenos lugares, en la arquitectura permite, hay escaleras, barandas. ¿Y sabía quién viene andando en skate? A Justin Bieber, mira. Sí, te juro, mira. La verdad. ¿Justin Bieber? Esa persona no es Justin Bieber. Él es Justin Bieber, mira. Se pega su ollie, ahí pega una pequeña fallada. Digamos que Justin Bieber no es muy bueno para el deporte, ahí queda brutalmente estresado, se saca la concha de su madre. ¿Lo dije bien? ¿Lo digo en inglés? That motherfucker gets some shit in the ass, man. Fuck dick in the ass, fuck. Ya, pues. Black dick cock in the ass. Eso es lo que le pasó a Justin Bieber. Lo vieron todo, ¿no? Ahora, hay un deporte más extremo que se hace en Nueva York. Yo no me atreví a hacerlo. ¿Cuál? Que se llama el... Lo voy a decir muy bien. El train surf. ¿Train surf? Train surf. Train, o sea, tren, surfear en un tren. Surfear en un tren. Como esto, Salfate, mira. Ahí lo hago. Muy fácil. Esto es muy fácil, ¿eh? Ah, el tren bandando. Esto es muy fácil. Yo traté de hacerlo. Bien, a mí se me salían los anteojos, por eso desistí. Ay, no. Pero no fue ilegal esto. ¿Cómo va a ser ilegal, maestro? Mire. Es un peligroso, hombre. ¿Cómo va a ser peligroso, maestro? Un deporte extremo. Si viene un túnel. Oye, esto lo recomiendo a los niños de 11 años, 9 años, ideal. Deporte perfecto. Hombre, no. Pero ¿por qué no? ¿Viste? Te subí al tren, arriesgas tu vida. Bajas y lo podía hacer también, no solamente en los trenes, también lo podía hacer en el metro. Mira, te agarráis del último vagón, así como, tío, me llevo 100, te tomas de atrás,
y parte el metro y te vas despidiendo por el túnel como una Miss Universo, como un campeón. Esto es una boludez. Maravilloso, como una boludez. Esto es lo que viene, estoy trayendo una novedad. Oiga, por favor, la gente del metro, hágalo. Adviértala a la gente. ¡No! Estas son las malas ideas. Se hace uno verde, sacan otro paquete. No, pero ¿cómo incentiva la gente esas cosas? Estas son las malas ideas que copiamos. Estas son las buenas ideas que copiamos. No, las malas ideas. Oye, y para cerrar. Y este es el mal al. Oye, lo pasé muy bien. Oye, la guay eterna. Quiero agradecer a toda la gente que me escribió y me acompañó en mi viaje. Y como diría Gran Frank, así cerramos. A ver. It's up to you. Tu, no, tu cierre magistral. No, no lo puedo. Bueno, que lástima que uno traiga efecto especial y nadie más traiga. Maestro, está bien. No había un cuestión que seas así. No vi, o sea, me refiero a la cuestión que. ¡Golpe producción! Yo reclamo el escalar. ¡Golpe producción! ¿Dónde está producción? Maestro, toma. Corrigió todo. Muy ya, bien. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. Nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos porque aún nos queda. No se vayan. ¿Estás seguro que volvemos? Volvemos, pues. Back up on ya estamos de regreso y ahora que me lo preguntan. Ahora que me lo preguntan. Oye, no, esta que sacaste. Oiga, ¿no? Es que muy elegante, nosotros muy pirujas. Sí, está bonita esta chaquetita, el pañuelito. Esto es de Versani, ropa de hombre estilo italiano. Ahí está, en el Mall Paseo Santa Filomena. Ahí está el número telefónico. Llamen por teléfono, vayan a darse una vuelta de verdad. Porque hay ropa para todas las ocasiones. Y esta de verdad, una chaqueta increíble. Toque más. Oye, con pañuelito. Un pañuelito, un camisita bonita. Oiga, la camisa. Gracias y aplausos para Versani. Maestro, quiero que me cuente que tenemos esta noche en expediente. Partimos con algo realmente rudo. Esto se llama I'm Not a Serial Killer. ¿Qué? Año 2016. Mira quién está ahí. Christopher Lloyd, conocido como el doctor de metal del futuro. ¡Un demonio asesino! ¡Oh! Y no solo eso, en colección privada, RIPD. Grandes investigadores privados que vienen del más allá después de muerto resolver casos. ¡Cuenta conmigo! ¡Qué pedazo de película hoy día! Entre las mejores películas que tú puedes ver dentro de los asientos de todo el mundo. ¿Y todo esto cuándo, maestro? Ahora. ¡Ay! Yo pensé que se había acabado este programa cuando me llegué. Maestro, está viento en popa. ¡Oh, cagazo! ¿Cómo la volvía? Quiero agradecerle al público que vino esta noche. ¡Sí! ¡Oba! ¿Qué te parra? Nos vemos en Cuenca, Ecuador. Me voy para allá. Voy a pensar en los escenarios del mundo, que es como Teatro Mil en Chile, pero en Ecuador. ¿Puedo decirle algo? Y allá tenemos muchos amigos. Su puesto va a estar aquí bien cuidadito. No vamos a sentar a nadie en ese asiento. Eso espero, eso espero. Quédese tranquila que... no va a pasar nada. No te creo, no sé por qué no te creo nada. Suerte, un aplauso para la Peca que se va, pero vuelve. Gracias, que tengan muy buena noche. Será hasta la próxima. Mega, ¿alguien quiere decir algo? Sí, aprovechemos un saludo a la gente de Ecuador, que vayan a ver a Peca, a la gente de Buenos Aires, de Argentina, de Rosario. A toda la gente linda que nos escribe a través de nuestras redes sociales, un beso grande por seguirnos por nuestra señal. Gracias. Y hasta mañana, nos vemos. ¡Adiós!